Hola pescadores, bueno, hoy nos encontramos nuevamente acá, Salto, Dorados, Uruguay, junto al operador argentino Hernán Fiorentini. Bueno, vamos a estar realizando una pesca acá en la zona de exclusión, en la zona de la represa. Hoy es 5 de junio, tenemos un turno hoy y vamos a salir mañana nuevamente, vamos a hacer dos turnos acá en la zona. Bueno, vamos a ver cómo está la pesca, aparentemente viene bien, según nos comentaba Hernán. Así que Hernán, bueno, como siempre, bienvenido al programa, gracias por recibirnos, gracias por permitirnos mostrar a todos los pescadores las imágenes de este lugar fantástico que tenemos acá en Argentina. Bueno, no, primero gracias a vos, Eduardo, siempre, de venir para acá, y bueno, saludo a todos los televidentes que nos están mirando y nos siguen. Perfecto. Bueno, ya sabemos también, Hernán, que tenés fechas ya para julio y algo para agosto también. Sí, julio queda el día 3 de julio y ya tenemos algo en agosto, 20 de agosto, tenemos algo de eso y bueno, puede haber alguna fechita más. Sabemos que vuela. Bueno. Si esto sale hoy, a lo mejor cuando llaman estamos ocupados. Sí, esto es así. Realmente salen las fechas, se ocupan muy muy rápido porque bueno, es un lugar de pesca fantástico. El que le gusta la pesca de río, la pesca dorado y este tipo de pesca que son dorados gigantes, no se lo pueden perder. Así que bueno, en un rato vamos a estar embarcando. Vamos a tratar de mostrar imágenes fantásticas como hacemos siempre. Vamos a tratar de que se nos dé la pesca, de tener muy buenos piques. Según nos comentaba vos, hemos venido de un río muy crecido los últimos 15 o 20 días. Ahora está más o menos en 8 metros, 8.50. Hoy está 7.50. 7.50. Se viene bajando y bueno, sí, tuvimos en junio una reprogramación por la crecida del río. Por la crecida grande que hubo. Perfecto. Así que bueno, vamos a intentar algo con señuelos, que también vos nos comentabas que la gente que salió ayer, antes de ayer, por ahí está un poquito esquiva a tomar el señuelo dorado y funcionaba mejor la carnada viva. Así que bueno, vamos a ir probando distintas alternativas, vamos a ir mostrando las alternativas que vamos a ir utilizando, ya sea señuelo, sea plumerillo, sea carnada, para que los amigos pescadores puedan ver las imágenes. Dale, lo único que quería decir, bueno, que ahí en el Instagram, Hernán Fiorentini, hacemos un sorteo. Perfecto. Para el mes de julio se tienen que ingresar a mi perfil, en el cual regalo un turno para una persona con un sorteo para poder venir a pescar, ya que cumplo 15 años de esta pasión. Perfecto. Así que bueno, están todos para el que quiera entrar al perfil de Hernán Fiorentini. Perfecto. Ahí buscan y se... Así que bueno, pescadores, ingresen al perfil de Instagram de Hernán Fiorentini, sigan las instrucciones ahí para participar de un sorteo por la pesca. Un turno acá en la zona de exclusión, zona de la represa Salto Grande, acá, desde Salto, Uruguay. Así que en un rato estamos con las imágenes adentro del agua. Dale. Bueno, pescadores, queremos primero agradecer, y ahora ya les voy a mostrar, a Señuelos BNB, que nos ha enviado y nos ha facilitado señuelos para hacer estos relevamientos. Son señuelos que ya los hemos testeado, sabemos que andan muy muy bien acá en la zona de la represa. Acá vamos a mostrar algunos para que los vean. Muy buenos señuelos, muy lindos señuelos, realmente andan fantásticos. De la firma BNB. Así que bueno, por supuesto, hoy lo vamos a estar probando, esperemos tener buenos resultados con estos señuelos, pese a que bueno, como dijimos, está un poquito esquivo a tomar señuelo en estos días del dorado. Así que bueno, espectacular. Fishing Excursion de Hernán Fiorentini te invita a pescar dorados en Salto, Uruguay, la zona donde están los dorados más grandes del mundo. Servicio all inclusive, salida de pesca, alojamiento, cena, desayuno y vianda. Consulta el celular 3382-447311. En Facebook e Instagram, Hernán Fiorentini. Hola amigos, buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad le venimos a ofrecer un combo también ideal para regalar para el Día del Padre. Tenemos la caña Flonder azul profundo, que viene en tres tramos con punteras intercambiables. Tenemos dos punteras intercambiables para usar
de acuerdo a la ocasión de pesca. Y la vamos a acompañar por un reel FX de Shimano, de la firma Shimano, 2500. Este combo le sale 150 mil pesos y lo pueden pagar en 3 pagos sin interés con tarjeta de crédito. Si lo pagan de contado o con transferencia, tenés un 10% de descuento. Gracias. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 2214 19 44 49 o al 2215 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Ahora también cuentan con la embarcación Toby 2. En zona norte del Río de la Plata, el guía Jorge de Galatea Pesca te invita a pescar variada en verano y pejerreyes en invierno. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11-6404-1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. En La Chiquita, pescá junto a Don Rino. Servicio completo de guía de pesca y alojamiento. Salidas diarias a los mejores puntos de pesca con embarcaciones tracker. Comunicate al 291-41-29546 en Instagram Don Rino Pesca. En Facebook, Marcelo Sota. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras, con playa de arena privada, pesca, cancha de fútbol, vóley, amplia pileta con solariums. Comunicate con Marisa al 33 29 52 70 52. Instagram Apart Club San Pedro Río Naturaleza. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 11 60 43 32 97. En San Blas, Casa de Pesca El Corbinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920 596278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orbinero. Hola amigos de Zona Pesca, ¿cómo están en esta oportunidad? Bueno, vamos a aprovechar el Día del Padre y queríamos contarle un combito de Shimano que tenemos disponible. Caña FX 4m10, toda de grafito, pasahilos apto para multifilamento, acompañado de un reelcito FX también. En este caso tenemos un modelo 2500, pero puede ser con un modelo 3000 también. La verdad que es un reel muy bueno, cartel metálico, tres rulemanes, manija de metal, muy lindo para la pesca de pejerrey o alguno que la quiere usar también, quedarle para la variada liviana. La verdad que está muy bueno. Y comentarle que para el Día del Padre, con la compra de este combito, se van a llevar una liñita de tres boyas yo-yo y un punterito exclusivamente para la pesca de costa. En este caso, por el Día del Padre, pueden abonarlo en 3 y 6 cuotas sin interés. Aprovechen la oportunidad, volvieron las cuotas sin interés, así que los esperamos. De julio del 2024, gran concurso de pesca de costa en Laguna Las Encadenadas, partido de Saavedra, organiza el Club de Pesca y Turismo Pigüé, con 4.400.000 pesos en premios. Comunicate al 02923 1548 4443. Venimos troleando, estamos haciendo una pasadita trolling a ver qué pasa. Según lo decían acá los guías, bueno, está bastante duro el pique, así que vamos a probar haciendo este trolling y después vamos a probar algo con carnada.
¿Lo viste vos? No, lo vi. Ah, pero... ¿Estás filmando? Qué bueno, qué bueno. Buena Gambini, ¿eh? Filma al pescador acá, a ver. Acá, a ver. Vamos a dar unas palabras al pescador. Acá estamos de Dorados, Uruguay, junto a los servicios de Hernán Fiorentini. Bueno, un día un poco atípico, el río está muy crecido, estamos intentando carnada, algo de señuelo, bueno, acá se dio uno con señuelo paletita 1, señuelos BNB que nos facilitó un señuelo para testear, para probar. Así que ahí estamos, Marce. Vamos arriba. Bueno, acá un auto filmación, los guías estaban ocupados, no podían filmar, así que bueno, Doradillo Chico que se fue al agua, con Morena este es. Dale, seguimos. Bueno, pescadores, hoy vamos por la segunda jornada acá desde Salto, represa hidroeléctrica Salto Grande, acá desde Dorados, Uruguay. Ayer tuve un día bastante difícil, no está saliendo bien, el pescado grande no está picando, es como que la crecida tremenda que tuvo el río Uruguay estos últimos días ha hecho que se desparrame mucho el pescado, que no esté comiendo, que no esté cazando habitualmente como lo hace. Así que bueno, ayer obtuvimos dorados entre 6, 7, algunos de 8 kilos, pero bueno, no los dorados que nos tienen acostumbrado acá a la zona de la represa. Así que bueno, hoy vamos a hacer la segunda jornada, vamos a ver cómo nos va. Han cerrado ya los vertederos, han bajado los vertederos, ha frenado bastante todo lo que es la correntada de agua, así que bueno, esperemos tener una buena jornada. Mostraremos en imágenes lo que sale, como hacemos siempre, con la mejor buena onda, la mayor sinceridad en cuanto a las imágenes y a la pesca. Así que bueno, esperemos que disfruten del programa y que disfruten de las imágenes. Buen día, Cristian. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Vamos a otra jornadita, a ver cómo nos va. Una jornada. Dale. Vamos a pescar un montón. Espectacular. Mucha. El rey de la tarucha. Vamos a ver, ¿eh? Vamos que venimos. ¿Quieres regalar un saltito?
Voy a agarrar un saltito. Eduardo, vamos, Marce. Vamos arriba, vamos, vamos. Sí. ¿Para estos tiempos? ¿Para estos tiempos? Deja de comer, que tiene que sacar el pecado. Entra el nervio y la ansiedad. Vamos arriba, felicitaciones, pescador. Tenía duro, Omar, sentía, pero bueno, acá pudo. Anda uno con carnada. Carnada viva es un crack. Lo que es carnada viva, bueno, ahorita. Mira para acá. Vale, eso. Felicitaciones a la barra. Lo aprendí. Bueno, lindo, sí, queda precioso el pescado. ¿Cómo? Queda precioso el pescado. Ponémelo de frente, papá. No, 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 no. ¿De frente cómo? Ahí, ahí. Muy bueno, ¿eh? Vamos arriba, después está pronto. Bueno, vamos al agua, Marce. Vamos al agua. Felicitaciones, pescador. Dale, ahí vamos. Acá, espectacular desde Dorado, Uruguay. Vamos arriba. Fantástico. Vamos, Marce, querido. Vamos, vamos, que estamos encontrando la vuelta. Ay, no lo pude, no se vio. No. ¿Lindo? Acá sí, acá sí. Como arriba la celeste. Pero no se deja ver para la cámara, chi. Bueno, pescadores, finalizamos otra jornada más acá en el río Uruguay, represa Salto Grande, bueno, junto a Hernán Fiorentini, Fishing Excursion, quien es operador argentino acá en Salto, lado uruguayo. Así que bueno, como siempre, agradecerte, Hernán, por habernos permitido tal vez llegar a esta zona, mostrar la pesca de dorados que está. El río está en plena bajante, viene bajando bastante, pudimos mostrar buenas imágenes. No pudimos filmar todos los piques porque, bueno, sinceramente estaba solo arriba de la lancha filmando y por ahí se dificulta un poco. Y hoy justo tuve que poner un grupo y, bueno, se dificultó. Pero bueno, vamos a ir complementando las imágenes con fotografía que de las distintas embarcaciones, de los distintos turnos
que fueron saliendo a hacer la pesca, como para mostrar, digamos, todos los grupos que sí, hicieron estas excursiones, que hicieron estas salidas. Así que, bueno, agradecemos a vos, a Dorados Uruguay, agradecemos a los chicos, a los guías, Juan Carlos, Fernando, Marcelo, Fabián, Juan, uno de los propietarios de acá, y Camila, la parte administrativa. Así que, bueno, muchachos, espero que hayan disfrutado las imágenes. Los teléfonos en RAM van a estar apareciendo en pantalla. Ya tiene fechas para julio, tiene fechas para agosto, que ya quedan pocos lugares. Así que, bueno, no duden en comunicarse con él. Reserven un lugar y dejen el gusto de poder estar acá peleando estos dorados espectaculares. Así que, si Dios quiere, nos vemos la próxima. En Concordia pesca los grandes surubíes y dorados junto al guía Germán Vázquez. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 3454-038120, Facebook Pescando con Germán Vázquez, Instagram Pescando con Germán. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Mirá, con Francisco hemos diseñado estas tablas que son para enroscar las líneas de pejerrey. Esta bigotera larga de madera puede ser esta más corta de telgopor. Hemos hecho en distintos largos. Es algo nuevo y muy novedoso, a un costo realmente extraordinario. El material no lo podemos decir, secreto. Porque esto es una cosa que lo hacemos a dúo, ¿ven? Va con la marca de quién. De Mariano Pesca. Entran cualquier tipo de línea que puedes meter acá, una yo-yo, las bigoteras así con las palitos largas, las nuevas boyas que nosotros trajimos de madera basa. Entra todo perfectamente acá. Esto está bien hecho para que no se marque el nylon. Y esto que se puso acá es porque vos armás la línea, porque con los nudos corredizos no la podés correr, das la vuelta, no te marca el nylon ni nada por estilo, y la línea la guardás. A ver, esta está hija de cayó bien. Perfecto, pero bueno. Acá tienen un nuevo chiche de Mariano Pesca. El costo, escuchen, promocional de esta ni se los digo. 3.000 pesos. Esto realmente tiene un secreto en lo que tenemos acá. Por eso es el costo de la línea. Pero aparte, hasta el alfiler, para que puedas marcar la línea y trabarla acá, y si querés lo podés modificar a esto, hacer una sola cosita, que es lo que yo había hecho en esto, que es pintar la parte de arriba de la tabla, donde vos podés decir acá tengo la línea fucsia, acá tengo la naranja, acá tengo la amarilla. Así que si no te espero acá en Mariano Pesca, ¿a dónde te voy a esperar para que consigas esto, que es una primicia nuestra? Así que los espero acá en Mariano Pesca, Avenida Santa Fe, 2450, local 6. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata, servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer Balneario Laguna Alsina en familia o con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 29 23 57 11 18. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunicate al 29 23 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach.
En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11-49-86-76-94 www.sandocanpesca.com.ar. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. En Zárate, Casa de Pesca La Medalla Milagrosa, carnadas, equipo de pesca, la mejor porción de mojarras de la zona. Hacé tu pedido y retíralo por la rotonda de Zárate donde está la YPF. Comunicate al 3487-686763 en Instagram Carnadas La Medalla Milagrosa. Pescadores, nos vamos a pescar a la laguna de Alsina en partido de Guaminí, de la mano del guía Juan Rena. Una muy buena pesca está dando esta laguna, la arrancó muy bien el año pasado con muy buenos ejemplares y este año también se está logrando esta pesca. La cuota se hace fácilmente y siempre tiene algún matungo de kilo que da este espejo recuperado hace poco y por suerte con muy buen rendimiento para todos los pescadores deportivos. Así que les recomendamos que vayan a este espejo y ahí le dejamos el teléfono de Juan si se quieren comunicar con él para reservar alguna salida de pesca. Dale, no la afloje. Bien, Dieguito, pescadazo. Lo buscamos. Muy bien. Con los amigos de La Plata. Qué grande. Hicimos un videito, un pescado hermoso, ancladito. Thank you.
El guía de pesca Juan Rena te invita a pescar pejerreyes en la laguna de Alsina. Cuenta con 3 embarcaciones totalmente equipadas. Comunicate al teléfono 3462-594359 o visita el Instagram Rena Juan. En la laguna Sauce Grande de Montehermoso, pesca junto a los guías Leandro Pereira y Martiniano. Cuenta con 2 embarcaciones tracker y alojamiento. Comunicate al 29 14 12 17 93 o al 29 21 47 16 76 en Facebook Leandro Pereira. Si te llegás a Laguna de Viamonte, Pesquero La Gringa, provincia de Córdoba, Mili Pesca te ofrece alquiler de tracker con o sin guía, cruce a la isla, pesca en balsa, celular de contacto 3537-443899. En Facebook, Mili Pesca, Laguna de Viamonte, Pesquero La Gringa, Córdoba. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información, comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. Corrientes, podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470-927. En Facebook, Posada Los Ceibos. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Hola amigos, bueno, bienvenidos a Instinto Outdoor, como siempre con novedades. Bueno, hoy les vamos a mostrar unos combos que recién ingresaron al local. Combos como para variada, de la marca Surfish, de excelentísima calidad, están buenísimos. Como decíamos, de la marca Surfish, el reel con de 3 rulemanes, ¿sí? Con la manivela plegable, fíjate, con el pliegue metálico. Quebramos ahí y cerramos. Metálico, importante porque hay algunos que vienen de plástico que se rompe, esto es metálico, así que la duración es eterna prácticamente. La caña de fibra de vidrio y grafito, composición, con pasadilos de óxido de aluminio. Fíjate que la punterita, también obviamente todos pasadilos de óxido de aluminio. Y la punterita pintada de otro color para que se vea cuando la usamos de noche. Realmente, bueno, cañas de 2 tramos de la marca Surfish, como decíamos. En 2 metros 10, 2 metros 40 y 2 metros 70 con el reel también de Surfish de 3 rulemanes, unos combos excelentísimos con una calidad y un precio que no lo van a poder creer. No hay mucha cantidad, así que no se duerman. El reel, bueno, viene cargado con la tanza, ¿sí? El reel de Surfish de 3 rulemanes, la caña, el reel, y a los que llamen de parte del programa le vamos a regalar la funda, ¿sí? Muy importante, le vamos a regalar la funda para la caña, que estos equipos no vienen con funda y se lo vamos a regalar a aquellos que nombren el programa. Así que bueno, nada, como siempre decimos, esperamos su consulta. Nos vemos en la próxima con más novedades. Recuerden, envíos a todo el país. Nos vemos en la próxima.
Eso. Mostrarle el bolito. No, Diego no, Leo. Ahí está, amigo, gracias. Ahí está. A ver, largale un poco multi ahora. Un poquito. Largale. Hacé un poquito así la calle como para arriba, para esa. Ahora cerrar. Clavámelo, Dani. Eso, Dani. Necesitaba una clavada, Dani. Muy bien. Ahí está Pepe. Faltó comer 2 segundos más. 2 segunditos más y te lo clava. Ahí está. Bien. Ese lindo, ese lindo. Dale. Bien. Bien. Ahí nomás. Eso. Vamos a tener para acá. Bien, Ahí, ¿sabes? Gracias, bien. Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento, dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 2364 34 66 97 en Instagram y Facebook Cauque Pesca. El guía Daniel Gasol te invita a pescar los grandes pejerreyes de hinojo grande partiendo desde Loma Alta. Cuenta con 2 embarcaciones totalmente equipadas. Comunicate al 2364 36 42 81 en Facebook Daniel Gasol.
En Laguna Cuero de Zorro, Santiago Herlain te ofrece sus servicios de lanchas Tracker 620 con guía y sin guía. Excelente servicio y atención. Celular de contacto 2473-469572. Facebook e Instagram Santiago Herlain. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras. Envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios. Ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11 63 98 59 96. En San Blas, Casa de Pesca El Corbinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920-596278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orbinero. Zona Pesca, ¿cómo les va? Bueno, queríamos mostrar un poquito de lo de que es la pesca del pejerrey, tanto en juego de boyas armados, líneas armadas para Río de la Plata, para laguna, para pescar de costa, punteros, bigoteras. La verdad que tenemos un surtido muy bueno para lo que es la pesca, que incluso en este momento está muy buena. Así que bueno, como verán, por este lado tenemos todo lo que es puntero, puntero de plástico, puntero de telgopor, bigoteras para armar, bigoteras armadas, por ejemplo, de plástico, modelitos así grandes de 30 centímetros que hoy se usan bastante, tipo palito, en poliuretano, en madera, por ejemplo, los modelos de payo, los palitos de payo, los lápices también, todo lo que es para el armado, tablitas de telgopor, tablitas de goma eva, como pueden ver, la verdad que eso está muy práctico, bastidores. Juegos de tres boyas de madera balsa, todo lo que es la línea de arriba, chupetona, cometa. La verdad que este modelo en particular de madera balsa están en unos precios muy buenos, así que aquel que le gusta la balsa aproveche, venga, elija los colores, el tamaño, la verdad que hay mucho surtido. Lo que son boyas de plástico, que hoy se usa un montón también, en diferentes tamaños, para el río, para la laguna, algunos para pescar en costanera, en lugares de costa más cercanos. La verdad que hay boyas muy sutiles, muy chiquititas, la verdad que están muy lindas. Y después todo lo que es surtido de líneas, como grandes, los más grandes como para el Río de la Plata, son boyas chupetonas, boyas cometa, hay varios formatos en boyas, armados tramposa, armado convencional, con bigotera, sin bigotera, por ejemplo, para agregarle, eso va mucho a gusto de cada pescador. Jueguitos, por ejemplo, de boyas que no se ven mucho, liñitas de 5 boyitas, muy sutiles. Esto se usa mucho lo que es en pesca de costa, en la costanera se usa un montón, con acelos bien chiquititos, la verdad está muy bueno. Las clásicas líneas con boya de yo, todo lo que es plástico, líneas armadas con boya de madera balsa, en este caso armado tramposa, la verdad que están muy bien armadas, la calidad de la boya, la tablita, todo, la verdad que está muy buena. Juegos armados con boyas de poliuretano también, dos boyas y puntero. Para aquellos que les gusta la pesca con paternoster,
hay muchas líneas armadas con paternoster, con boya de plástico, boya de madera balsa mucho más sutil, alguien quiere algo un poquito mejor, digamos, en la calidad del paternoster. Y como verán, hay mucha variedad en lo que son líneas de río y líneas de laguna, así que cualquier cosa nos consultan, se pueden venir al negocio, recuerden, tienen otra cosa ahí al pie de la pantalla, estamos en Morón. Verán mucho surtido de armados, colores, material de boya, la verdad que hay un montón, así que no se queden durmiendo, vengan, aprovechen la pesca del pejerrey, está muy buena en esta época, y se surten de lo mejor. Para el armado tenemos de todo, nylon, boya de boya para separar, esmerillones buenos, lo que ustedes busquen lo van a poder encontrar acá, así que los esperamos. Gente del pescador, ¿cómo les va? Bueno, en esta oportunidad lo que yo voy a hacer es mostrarles cómo primero se empatilla un pequeño anzuelo para pesca variada. Ponemos la punta así, hacemos el largo que uno quiere la brazolada, vuelvo para acá, ¿ok? Tomo esta parte de acá y voy a arrancar el nudo para atrás y después lo paso para adelante. ¿De qué forma? Así. ¿Ven que ahí acabo de quebrar el nudo? Y ahora cuento. 2, 3, 4, 5, 6 vueltas, tomo todo acá y tiro de esta punta de esta forma y no suelto nada hasta que pasó todo el nylon por adentro de mis dedos. Lo bajo el nudo, saco esa vuelta que di para atrás, pasó para adelante, tomo de acá, ajusto bien y ahí quedó perfectamente atado el anzuelo. Tomo un alicate y corto bien el ras. Ustedes pueden ver que ahí quedó una pequeña puntita. A mí esa puntita me molesta para lo que yo voy a hacer ahora. Entonces tomo la pinza, tomo el anzuelo, tiro de acá atrás y fíjense que esa punta desapareció. Se metió acá adentro. Y esto no lo desatás con nada, salvo que lo aprietes muy fuerte con una pinza. Ahora miren lo que voy a hacer. Este pequeño anzuelo voy a hacer un encarne que va a ser extraordinario. Tomo una lombriz. Acá pueden ver bien que la lombriz tiene un anillo. ¿Ok? En ese anillo es donde yo voy a pinchar la lombriz. Y lo mismo que dejo acá, lo voy a dejar en el otro extremo. ¿Ven cómo quedó la lombriz así con movimiento? No hay que envainarla toda la lombriz como hacen generalmente. Miren qué fácil que subió la lombriz en el nylon de la brazolada. ¿Ven acá el anillo que se ve mejor todavía? Lo pincho acá. ¿Saben por qué lo pincho? Porque es donde tiene todos los nervios. Y cuando ustedes tiren, la lombriz no se va a partir. Cuando la pinchan al revés, generalmente la lombriz se parte, se rompe cuando uno efectúa el lanzamiento. Ahora van a ver cómo, con un anzuelo pequeño, el encarne que yo acabo de hacer. De esta forma, si ustedes encarnan así la línea, les puedo asegurar que el resultado en la pesca va a ser muchísimo, muchísimo mejor. Prueben de hacer esto y después cuéntenme si la pesca es un éxito o no con la forma de encarnar. Nos vemos en la próxima. Chao. Ahí ven cómo la carnada queda viva, no se muere. El resultado es mil veces mejor. Y la lombriz no se lava tanto. Eso es lo mejor que hay para pescar.